León no tiene nada que ver. Nada. El beso que le puse en la fiesta, pues le cayó de sorpresa. Sí, a mí también, ¿eh? Pues, ¡Giovanna! El abrazo de hoy fue porque... porque fui a preguntar... A lo mejor él sabía dónde estabas tú. Y me abrazó, sí, me abrazó nada más para apoyarme. ¿Apoyarte? ¿Apoyarte de qué, demonios? Marina, yo soy la que tengo problemas. Yo soy la que mi papá está en la cárcel. ¿Qué problema tienes tú, eh? Es que... mira, Giovanna... ¡Uy! Claro, claro, Marina. Claro, ya veo cuántos. ¿Cuántos problemas tienes, eh? ¿Cuántos? Montón. Mira, mi problema es Imanol, ¿ok? ¿Y qué problema tienes con Imanol? Pues que se va a casar con Bárbara. ¿Y? Y Bárbara me cae gordísima. No la quiero de cuñada. No la quiero en mi casa. No la quiero en ningún lado. Y ese es tu gran problema. Y por eso besas a León. No. Además de eso, mi mejor amiga me odia. Aparte, tú sabes, mi papá engaña a mi mamá. Eso es todo. Perdóname, Marina. Sí, pues sí, tú. Tú también tienes problemas, ¿no? Bueno, pero no se vale, no se vale, Marina. Lo que pasa es... no me crees. No. ¡Giovanna! ¡Por Dios! ¿Qué clase de amiga crees que soy? ¿Que te trato de bajar al galán? ¿Qué quieres que piense, eh? Marina, eres lo único que tengo. Y te vi besando a León en mi fiesta. Amiga, te pedí que me perdonaras. No es fácil, Marina. Todavía lo vuelvo a ver cada vez que cierro los ojos. ¿Has sentido eso tú? No, ¿verdad? Mira, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Voy a tratar de entenderlo, voy a tratar de calmarme. Pero no, ahorita no quiero verte, Marina. Perdóname, pero yo necesito pensar muchas cosas. Peor que pasó en tu fiesta, Giovanna. ¿En domingo, hijo, y trabajando como loco? Pues sí, jefe. Ya ves, aquí estoy cambiándole las... pues las cestas, las vestidoras a Mustafa. ¿Tú qué? ¿Qué haciendo por acá? Vine porque me dijeron que aquí estabas. Y quiero que me cuentes qué sabes de don Esteban. ¿Ya lo soltaron, hijo? No, ¿qué lo van a soltar? Bueno, pero
¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué está haciendo en la cárcel un hombre tan derecho, hombre? Bueno, lo que pasa es que todo es un error. Parece que encontraron sus huellas dactilares en un portafolio que está lleno de droga y... Pues claro, claro que tiene que ser un error. Pues no me imagino a ese señor de narcotraficante, la verdad. Pues no. Además que esas cosas de las drogas son muy complicadas con la ley. Va a estar difícil que salga. Exactamente es lo que me estoy temiendo, jefe. Y qué mala onda de veras, ¿eh? Bueno, ¿y la familia de don Esteban cómo está? ¿Cómo está Giovanna? Pues ya te imaginarás cómo van a estar, pues tan que no se la acaban. Imagínate, Giovanna, pues tristísima también. En plena fiesta de 15 años y nada. Pobre la Giovanna, carajo. Bueno, lo único que no entiendo de todo esto, ¿por qué estás tan dedicado a arreglar los asientos de tu carro, hijo? Una cosa es que don Esteban, pobrecito, que esté en la cárcel, y otra cosa que tú estés trabajando como loco un domingo. Y lo que me falta, porque todavía me falta darle una limpiadita completa al radiador, cambiar unas piezas, afinarle la máquina al Mustafa. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que no me estás diciendo, hijo? Que va a vender su Mustafa para tener con qué sacar al papá de la Giovanna de la cárcel. Eso es lo que no le está diciendo. Ándale, León, explícale a tu papá. Pero tu coche, León. Si ese carro es tu vida. Además, lo usas para practicar todo lo que aprendes en la escuela. Te llevó años armarlo pieza por pieza. Era una chatarra cuando llegó aquí. ¿Pues no con una carcacha? Hijo. Ay, jefe, pues es que ahora tengo que venderlo, ni modo. Además, por el momento ni siquiera estoy estudiando. Cuando vuelva a la universidad, pues ya entonces ya buscaré en dónde practicar, no sé, ya se me ocurrirá algo. Si tú hubieras visto la cara de la Giovanna cuando se llevaron a su jefe. Cuando lo vio en la cárcel. Mira, ahorita lo único que me importa es sacar a ese señor de ahí, ayudar a la Giovanna y lo demás, pues... Pues lo demás ya se verá después, pero, ¿no? Pero... O sea, Giovanna... ¿Por qué tú no has querido denunciar al muchacho ese que abusó de ti? Pues es que yo no me acuerdo de nada y él dice que yo participé y que estuve de acuerdo en lo que hicimos. Pero habías bebido de más, ¿no? Y además él te hizo beber así. En ese estado uno no puede estar muy de acuerdo. Y es muy, muy delicado. Y como te dije una vez, Giovanna, bien podría tratarse esto de un caso de violación. Hola, Aura. Hola. Giovanna. Quería saber cómo iban las cosas contigo, como casi no hemos podido platicar entre clases. Perdóname, Marina, pero prefiero seguir mi consulta con Aura sola, sí, gracias. Oh. Bueno, como quieras. Con permiso, Aura. ¿Qué pasa, Giovanna? ¿Tuviste algún problema con tu amiga? Se le iban a llevar, carnal, y a mí me iban a plomear. No, tranquilo, Giovanna, no pasó nada. Lo bueno es que estás aquí, que estás vivo. Lo que necesitamos hacer es pensar qué vamos a hacer, porque la neta está de la fregada que el jefe de la Giovanna ahora esté pagando todo el pato, mano. ¿Qué vamos a hacer, Leo? Porque en cuanto yo le cante a la policía lo que pasa, esos arras se van a ir contra mi jefa, contra la Priscila. Está contigo, carnal. Feo, ¿no, León? Visitando a tu suegro en la cárcel. No, señor, ¿cómo crees? Esto es un error. Digo, todo el mundo sabe que es un error. ¿Y por qué no vas y se lo dices a mi mujer y a las autoridades? Señor, es natural que su esposa esté alterada. Ya verá que después se le pasa, sobre todo cuando después lo suelten por falta de pruebas. Tiene ya, que ser. Gracias. Pero la verdad es que lo dudo, ¿eh? Pero de todas maneras te agradezco los buenos deseos. No, son buenos deseos, señor. Es un hecho que usted no tuvo nada que ver en el asunto de portafolios. La policía tiene que determinar por darse cuenta. ¿Y por qué estás tan seguro, León? ¿Cómo sabes con tanta seguridad que yo no tengo nada que ver en el asunto? Pues porque lo sé, señor. Pues es evidente, ¿no? Ojalá que al juez también se le haga evidente. Mañana es la audiencia, León. Mañana se va a saber si me dan un auto de formal prisión o me fijan una fianza, me sueltan. No lo sé.
No lo sé, pero lo malo es que ni siquiera tengo dinero para pagar un abogado. Bueno, pero... Bueno, tú no te preocupes por esas cosas. ¿Cómo está Giovanna? Pues la verdad yo sí la veo muy, muy desanimada aquí entre nos, porque sí le ha afectado mucho. O sea, la Giovanna es una chava muy fuerte. Yo creo que sí se va a reponer, pero sí está afectada. Pues usted la conoce mejor que yo. No, hijo, no. Yo la conocía mejor que tú. Pero ya no, ya es una mujer. Y tú estás mucho más cerca de ella que yo. Por eso quiero pedirte un favor. Que estés ahí, León. Ella te necesita mucho. Y te va a necesitar cada vez más. Tú eres un gran muchacho. No, sí. Y creo que puedes hacerla muy feliz. Te la encargo con toda el alma. Cuídamela. Señor, claro que se la voy a cuidar con toda el alma. Ni se preocupe, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué haces aquí en el bote perdiendo el tiempo? Órale. A cuidarla. Se fue a casa y les... Les vemos, creo, ¿no? Ándale, vete. Bueno, señor, voy a verla. Va a ver que todo sale bien, no se preocupe. Suerte.